Hola, hola, hola. Demoledores y demoledoras. Hola, hola, hola. Aparecemos por ahí. Aparentemente un problema en el audio. Hola, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno. Las cuestiones de las transmisiones en vivo, demoledores y demoledoras, sencillamente el conector mal enchufado, así que comenzamos nuevamente después de este pequeño imprevisto. De cualquier manera, hoy viernes, demoledores y demoledoras, vamos a realizar una transmisión un poco más larga que durante que las transmisiones llevadas a cabo durante la semana, así que paciencia, paciencia, porque hoy vamos a presentar muchas cosas. Comenzamos, seguramente, eh, comenzamos nuevamente con <laughs> el Resumen de lo que vamos a presentar hoy, básicamente en esta eh, introducción eh, en silencio, estaba presentando el plan de análisis para la transmisión de hoy. Nuevamente entonces, bienvenidos y bienvenidas, demoledores y demoledoras. Comenzamos la transmisión número 95 de Demoliendo mitos de la política en vivo. En el foco del análisis en la transmisión de hoy va a aparecer en lo político y en lo militar. En lo político estableceremos el foco en la decisión de la Unión Europea de finalmente convalidar un paquete de ayuda financiera para Ucrania de 50 mil millones de euros después de muchas idas y vueltas, después de presiones y más presiones. Vamos a presentar las razones de esta decisión, vamos a presentar, por sobre todas las cosas, las razones para que eh, Hungría y su presidente Víctor Orbán hayan rectificado su rechazo, eh, rechazo, por cierto, en pie hasta el día de antes de ayer, cuando de repente aparecieron algunas novedades muy importantes e incluso, sí, demoledoras, sí, demoledoras una amenaza de golpe económico contra Hungría por parte de la Unión Europea, a partir de lo cual Orbán finalmente rectificó con algunas condiciones. Vamos a presentar la cocina de esa decisión. También vamos a contextualizar el momento en el cual aparece este paquete de ayuda, vamos a presentar eh, por qué el momento ahora, qué connota para Ucrania, qué determina para Zelensky, de alguna manera este paquete representa lo que un respirador para un enfermo eh, terminal, un enfermo de los pulmones, si ¿sí? de alguna manera aparece un respirador político para Zelensky, un defibrilador para un Zelensky en el medio de un paro cardiorrespiratorio, algo así, un salvataje de último momento y más aún en su disputa con Salushni. Todo eso aparecerá en la transmisión de hoy en nuestro análisis político, pero además vamos a realizar un análisis militar después de mucho tiempo sin análisis militares. Hoy nuevamente vamos a presentar el mapa y comenzar con nuestros. Dibujitos con nuestro eh, cursor a determinar eh, el, los próximos pasos de eh, la operación militar rusa en Abdipka. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, por primera vez, después de dos días de rumores, finalmente el día de hoy aparecieron videos geolocalizados con. La confirmación de importantísimos, no importantes, importantísimos avances rusos en Abdipka, los cuales van a determinar o ya están determinando, porque aparentemente estos avances fueron realizados antes de ayer. Por el momento solo aparecían confirmaciones eh, escritas, pero no aparecían registros fílmicos, videos geolocalizables. Bueno, finalmente fueron documentados esos avances a través de videos geolocalizados y hoy vamos a presentar eso, pero además vamos a presentar qué escenario generan esos avances a partir de ahora y atención demoledores y demoledoras porque comienza con estos avances de, confirmados hoy, comienza la definición de Abdipka. Así de sencillo, comienza la definición de la batalla en Abdipka y cuidado porque recuerden también las, eh, la premonición de alguna manera la apuesta de Fernando Moragón y de otros analistas de que para ellos eh, Apdipka colapsaría antes de finales de febrero. ¿sí? Apdipka supuestamente podría colapsar de aquí a tres o cuatro semanas, mientras que, por otro lado, a la vez aparece una cuenta regresiva, aparece un reloj en retroceso hacia la eh, próxima Rasputitsa, la Rasputitsa del final del invierno, eh, con lo cual, bueno, por un lado esto de los avances rusos y por otro lado eh, el apuro de Rusia para determinar el fin de la conquista de Abdipka antes del inicio de la Rasputitsa, ¿sí? Así que es el plan... Queridos demoledores, queridos demoledoras, hoy vamos a presentar una cantidad de información y de análisis bien, bien densa, bien, bien profunda. Así que acompáñennos, por favor, como siempre, y como siempre, el pedido de que nos ayuden con el pulgar arriba, con el like, de manera de generar más difusión y de alguna manera de generar una barrera a la permanente censura de YouTube, por favor, si nos pueden ayudar con el like y con la difusión, nosotros súper agradecidos. Así que comencemos, hoy no vamos a realizar los saludos debido a este percance en el inicio con el micrófono, comencemos eh, entonces, sin los saludos, los saludos para mañana, comencemos con esto de aquí, ¿sí? Comencemos con... El mapa vamos a presentar primero el análisis eh, militar y posteriormente, una vez terminado eso, sí comenzamos con el análisis geopolítico y en particular de la decisión de la Unión Europea respecto a la ayuda a Ucrania. Así que a lo nuestro y lo nuestro aparece por aquí nada más y nada menos que en Apdipka, sin lugar a dudas la batalla más importante de por lo menos la primera mitad del año 2024 e incluso de la parte final del año eh, 2023. ¿Por qué esto? Bueno, porque recordarán que esta ciudad representa la ciudad, o mejor dicho, aún eh, el punto más fortalecido de Ucrania, a lo largo de toda su línea defensiva, más aún que Bakhmut, este representa el principal foco de resistencia de Ucrania frente a la contraofensiva rusa iniciada después del fracaso de la ofensiva ucraniana de verano. Aquí aparece, aquí aparece el punto más fortificado de... Eh, Ucrania y no solo eso, sino además también una plataforma para el ataque permanente, permanente hacia Donetsk. Ataque llevado a cabo a través de fuego de artillería sin, mucha sin mucho más direccionamiento que las coordenadas asignadas a los obuses y por lo general eh, esas coordenadas. Direccionan los proyectiles eh, eh, en los últimos meses de, re, de, expar, de munición de racimo, los direccionan hacia zonas civiles, incluidos mercados y plazas de compras. Así que súper importante, APDIPCA como tal. Recordarán una vez más, esto lo presentamos ya varias veces, aunque hace mucho tiempo no realizábamos un repaso militar de la operación. Básicamente la operación rusa presenta tres puntos, uno por el sur, uno por el suroeste y otro por el norte. ¿sí? Bien, en las últimas semanas, Rusia realizó avances muy significativos e incluso impensables en el inicio de, eh, la, del, del ataque a Abdipka, la operación conocida como el nudo de Abdipka, es el nombre oficial de la operación para los rusos. Bueno, Rusia realizó ataques muy importantes en el sur eh, y verdaderamente impensables porque en el sur aparecía. El sector más fortificado de toda la ciudad, bueno, gracias a dos operaciones subterráneas, nada más y más, nada menos. Primera, primero a un, el sector industrial ubicado en este lugar y luego desde ahí hacia las dachas ubicadas en este lugar. El primero con un túnel, la, la primera operación subterránea efectivamente a través de un túnel excavado por mineros rusos, a partir de lo cual pudieron los soldados rusos aparecer detrás de las líneas de defensa ucraniana en esta en este sector de aquí en este sector industrial la operación había comenzado por aquí bueno esa la primera operación eh, militar subterránea exitosa y después de ahí los la inteligencia rusa determinó la existencia de una tubería de aquí hasta este otro punto en realidad un poquito más atrás hasta ahí hasta este otro punto de dachas y nuevamente un ataque sorpresivo para la toma la captura de este lugar con lo cual así generó Rusia la rotura del frente más duro de esta ciudad por ahí un punto de avance importantísimo y en el flanco norte en los últimos en las últimas semanas Rusia después de haber conquistado recordarán aquí la escombrera comenzó Muchos avances en varias direcciones con mucha presión y según las últimas informaciones, y aquí sí comienzo con las novedades, hasta aquí simplemente recapitulaba lo sucedido en los últimos meses. Bueno, según eh, trascendidos, confirmados, recién el día de hoy Rusia había realizado un avance en el norte a través de este bosque hasta la zona norte de la ciudad, este avance de aquí, tomando nada más y nada menos que ese flanco. Bueno, el día de hoy, esta confirmación, por aquí, los propios ucranianos, recuerden que esta, esta es la forma de confirmación de los avances, cuando de repente, en, en el caso de un avance, un avance ruso. Eh, los canales de Telegram ucranianos presentan videos de ataques, por lo general con drones, hacia zonas antes consideradas bajo el, bajo el control ucraniano. Pero bueno, naturalmente si a partir de ahora los ucranianos realizan ataques con drones hacia esas zonas, obviamente esas zonas ahora parecen bajo control de los rusos y viceversa, en el caso de la situación contraria, esta es la forma de determinar. Eh, los avances y efectivamente hoy los primeros videos de ataques de drones rusos. Ahí es las casitas a la vista de ataques de, perdón, ataques de drones ucranianos contra, es el trabajo de eh, geolocalización, ataques ucranianos contra estas casas. En la zona norte está la confirmación. Aquí nuevamente estas casitas ubicadas en la zona norte de la ciudad. La interferencia, ustedes seguramente en sus casas querrán determinar por qué esa interferencia. Bueno, nada más y nada menos que por la guerra electrónica. Eso genera la guerra electrónica. Eh, en el caso de Abdipka, Rusia, eh, en todo el frente, Rusia presenta una notable superioridad respecto a la guerra electrónica, pero... En el caso de Abdipka, no pudo establecer una, un área completamente eh, aislada eh, de drones en términos de, a partir de la guerra electrónica, perdón, como en el caso de Bajmut. En el caso de Abdibka, los eh, el equipamiento, eh, la guerra electrónica rusa gene, genera muchas caídas de drones y muchísima interferencia, pero no la desactivación completa, no genera una zona de exclusión. En Bajmut, por el contrario, los rusos sí pudieron generar una zona de exclusión entera. Sobre Bajmut, los eh, drones eh, ucranianos no pueden realizar ataques, básicamente por la interferencia de la, de la guerra electrónica rusa. Bueno, este es el mismo video con algunas pequeñas dif diferencias, pero básicamente, una vez más, la geo localización de este importantísimo avance aquí. ¿Por qué lo de importantísimo y cuáles los, los, eh, los próximos pasos después de la toma de esto? ¿sí? Yo aquí un poco incómodo en este escenario, un poco improvisado, por eso mi pulso aquí con el ratón bastante malo, pero bueno, ese es el Avance. Me acompañan hasta aquí, demoledores y demoledoras, con el audio correcto, el video correcto, todo bien, ¿verdad? Aparentemente sí, muy bien. Bueno, ¿qué genera esto? En primer lugar, genera un avance eh, sin posibilidad de eh, contraataques desde el flanco eh, derecho, desde el flanco este. ¿Por qué? Porque el, las principales fuerzas ucranianas en esta región aparecen aquí delante y aquí, sí, en este punto fortificado de eh, los ucranianos, ¿por qué no pueden realizar desde abajo un ataque hacia arriba? Bueno, básicamente por esto de aquí, este espejo de agua, esta barrera natural determina que este ataque genere básicamente un frente continuo de avance una suerte de muralla fortificada para los rusos sí precisamente por esta situación también en el día de hoy aparecieron inmediatamente novedades respecto al retroceso de aquí los eh, mapas de suriyak el retroceso de las fuerzas ucranianas ubicadas en estas hileras de árboles sí aquí más fortificaciones ucranianas bueno claro con el avance hasta aquí y de alguna manera este tapón hacia el sur formado por este espejo de agua estas unidades ucranianas aparecen completamente rodeadas con la única posibilidad de escape hacia el hacia la derecha por llamarlo de alguna manera hacia el eh, este. Eh, en principio, antes de eh, el, el, este avance del de día de antes de ayer, las unidades ucranianas, vamos a presentar esto un poquito más de cerca, ubicadas en esta zona, podían generar conexiones, abastecimiento, eh, eh, recambios, ¿sí? eh, rotaciones a través de dos caminos, o bien este directo por aquí, o bien este alrededor del espejo de agua alrededor de esta eh, laguna. bueno, esta, de repente, aparece cancelada. claro, porque si los rusos presentan el control de aquí, es aquí aparecen bajo la línea de fuego de los rusos en el caso de querer establecer contacto con eh, el resto de la ciudad de esa manera. por lo tanto, a partir de ahora, las únicas posibilidades de eh, abastecimiento y de recambio aparecen hacia el oeste, y, perdón, hacia el este, hacia la derecha, y efectivamente, según las novedades del día de hoy, las tropas ubicadas aquí y aquí en estas dos hileras de árboles comenzaron el retroceso hacia la ciudad, bordeando, circunvalando este espejo de agua. Con lo cual, simplemente con la toma de esto, gracias una vez más a este accidente geográfico, gracias a esta, este espejo de agua, básicamente toda esta área hasta aquí aparece prácticamente, prácticamente bajo control ruso eh, y si no bajo control total, por lo menos bajo control operativo y de hecho con el retroceso reportado hoy de estas tropas hacia la ciudad en poco tiempo más comenzará la toma de este cuadrante y una vez tomado ese cuadrante naturalmente el avance más allá de, eh, más allá de la línea de el lago ubicado al sur. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Y perdón si presento demasiados, demasiados eh, demasiadas flechas y mamarracho de alguna manera, pero quiero básicamente presentar la idea eh, de los, los siguientes pasos de la ofensiva rusa. Una vez tomado esto, ¿sí? ¿cuál aparecerá como próximo objetivo? Bueno, naturalmente, el embolsamiento de este punto de defensa muy fuerte. Ucraniano. una vez tomado esto, esta zona va a aparecer prácticamente embolsada, va a aparecer cubierta por arriba, por la derecha, por abajo e incluso por la izquierda, ¿sí? por el norte, sur, este y oeste, sin más posibilidad que eh, el retiro de las tropas ubicadas ahí. Solo como demostración de la fortaleza de esta... fortificación aquí una imagen ampliada esta la, 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 la enorme fortificación en toda esta zona de trincheras aquí el límite ¿sí? trincheras a lo largo de toda esta zona muchas de ellas por aquí naturalmente trampas eh, también para eh, tanques eh, fosas antitanques eh, campos minados eh, bueno trincheras etcétera hay posiciones de ametralladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por un lado, ese es el próximo paso de aquí a días. ¿sí? Esto de aquí a unos pocos días, sin eh, lugar a dudas. Pero no solo eso, no solo eso de moledores y demoledoras, sino que a partir de este avance, esto si no recuerdo mal aquí sí efectivamente eso la confirmación del retroceso de las tropas ucranianas en esa zona. Ah, por cierto, a propósito, recién presentábamos como forma de retirada de estas tropas el giro alrededor del lago, bueno, no por nada, este video también geolocalizado hoy con ataques, ataques precisamente durante la retirada de esas tropas en el camino de salida, ¿sí? Los los, los videos eh, geolocalizados nos van ayudando a determinar desde el aire las estrategias. ¿Por qué este ataque aquí? Bueno, una vez más, por el escape de estas tropas alrededor de este lago. De ahí ese ataque a esa, eh, a esa posición. Pero también aparecen ataques en esta zona y ahora vamos a generar sentido de esos ataques. ¿Cuál el próximo punto? El punto más importante más allá de los avances de Rusia en los próximos días hacia el oeste, bueno, por sobre todas las cosas, un ataque aquí. Este, el próximo y más importante objetivo de Rusia, sí, un avance de tropas hacia el este o hacia el sureste, mejor dicho, sí. ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder generar la desconexión, la rotura de la conexión entre las dos zonas más importantes de Abdipka. Por un lado, el cuerpo de la ciudad en su conjunto y por otro, la planta química ubicada en el noreste. La fortaleza de Abdipka en gran medida a la conexión de estas dos partes. Aquí, de alguna manera, el cuartel general de la defensa de la ciudad, los rusos durante los últimos meses realizaron intentos, realizaron ataques contra, después de la, de la toma de eh, la, la escombrera y de los avances en este pobe, eh, comenzaron ataques hacia... Eh, esta ciudad fortificada desde todos los puntos y no pudieron, no pudieron realizar avances, no pudieron realizar avances, porque aquí aparece una fortificación prácticamente infranqueable sin un embolsamiento total. ¿Por qué? Bueno, por las características de esta planta química, ya varias veces presentamos, atención a es, al grado, al. al, gra, al tamaño de esta planta química, incluso más grande que la de Azopstal en Mariupol, con líneas férreas por dentro y fortificaciones en cemento armado, en hormigón armado, en metal, bueno, básicamente una ciudad fortaleza, incluso con la posibilidad de eh, resguardo de vehículos blindados y de tanques bajo tierra a través de túneles subterráneos, ¿sí? Entonces, ¿Cuál la fortaleza o de qué, a qué responde la fortaleza de Aplivka básicamente a la conexión de esto con esto? ¿Sí? Por eso los rusos van a comenzar casi inmediatamente, además, una, además de el avance en los próximos días hacia la derecha ya mencionado, ante el retroceso de los ucranianos, van a comenzar con esto, ¿sí? Con el intento de rotura de esa conexión. Entre esta zona y esta zona aparecen, más o menos aparecen 800 metros. ¿sí? En el medio, en el medio, epa, en el medio, las vías del tren. Así que en primer lugar, estas las vías del tren. Esta es la estación central de Abdipka en su momento. Así que en prim el primer objetivo, la toma de estas. Tres calles, tres, perdón, cuatro calles. ¿sí? De aquí hasta aquí. Es el primer objetivo de los rusos para generar el primer punto de desconexión entre la ciudad y la eh, planta química. A partir de entonces va a comenzar una situación y vamos presentando paso a paso lo que vamos a presenciar en las próximas semanas. Una vez tomado esto, va a comenzar una situación para Ucrania en la cual podrán realizar básicamente los aprovisionamientos del resto de la ciudad y los recambios, también las eh, rotaciones de tropas a través de dos vías, o bien, una vez más, una vez tomado esto, ¿sí? van a poder o bien realizar los traslados y los aprovisionamientos por aquí, o bien por aquí. ¿Sí? Esas las dos formas posibles a posterior y posteriormente al avance ruso para la conexión de la ciudad con el resto, con lo cual el centro de Abdipka, el centro de la defensa, va a aparecer aquí, el corazón de la defensa, el nudo, eh, el nudo de conexión de todas las partes aparecerá aquí, ¿sí? en este punto, en este punto en esta zona de la ciudad. Y no por nada, demoledores y demoledoras, ahí los iconos van apareciendo, no por nada, los rusos ya comenzaron con los ataques precisamente a ese punto, ¿sí? Aquí las imágenes de las bombas FAB, ahí el camino, un cam aquí las vías del tren, ahí un camino lateral, ahí el otro, ¿sí? Con el objetivo de la destrucción previa, de ese nudo de comunicaciones para los ucranianos una vez cortado el suministro a través de las vías convencionales, como lo presentábamos más arriba. Esto es lo interesante del análisis eh, militar de moledores y demoledoras. Eh, a partir de distintos hechos, aparentemente aislados, vamos generando sentido de todo y vamos acompañando de alguna manera la planificación prospectiva de los rusos, la planificación a futuro. De lo contrario, esto acá, aparecería esto acá, este ataque, como un ataque a Mansalva, a cualquier lugar. No, no, no. Los ataques, las planificaciones no las realizan eh, pensando en el día de hoy o en el día de mañana, sino uno, dos pasos más adelante. Entonces, una vez tomado esto, comenzará nuevamente una línea de comunicación. Así ya o así evidentemente más abajo no van a poder por la presencia de los rusos en el sur. Entonces, este el nudo de comunicaciones y por eso los rusos ya están machacando tanto en ese punto en particular como a lo largo de la ruta, a lo largo de esta nueva ruta de comunicaciones aún no formada del todo, ¿sí? Ahí no por nada pasando un tanque. Atención, esa es la forma, esto, a esto estamos llamando comunicaciones, ¿no? La, paso de tanques, paso de blindados, paso de soldados, eh, entrega de eh, provisiones, entrega de munición, entrega de agua, entrega de alimentos, eh, retiro de los cuerpos, retiro de los heridos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Este es un ejemplo de lo sucedido eh, ya hoy con, bueno, hay un ataque, no, aquí nos presentamos, vean, eh, presentamos el ataque, no presentamos nada truculento como política de este canal, ni gente muerta, ni nada por el estilo, aunque recuerden que detrás de todo esto aparece gente muerta, ¿sí? eh, está la guerra. ¿sí? Bueno, aquí otro, otro, eh, otro ejemplo más de, ah, ahí, este el trabajo de un obús. Eh, ahí lo presentamos rápido porque... Bueno, si quieren lo presentamos entero. Yo además no recordaba este video y no quiero presentar nada con... Mucho menos. Hay detectado un sistema eh, de guerra electrónica, por eso las coordenadas dadas para el ataque. Y a partir de entonces comienza la planificación para el disparo con un obús hacia esa posición reportada por los drones una vez más sentamos el video entero de paso puedo un trago de agua y acomodé mi taza por aquí perdón hay las callecitas laterales y la calle importante el, sí las calles laterales de aquí y la calle importante esta de eh, norte a sur de la ciudad bueno todas estas novedades por el eh, blanco norte este video de recién recién y aparentemente un ejemplo de la guerra electrónica rusa eh, o oh, perdón eh, no 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 de la guerra electrónica rusa esto sino de la guerra electrónica ucraniana aquí un dron en problemas un dron ruso eh, esto puede presentamos básicamente la imagen de un dron con interferencia, pero esto es una muestra de la guerra electrónica de ambas partes. Esta, la guerra electrónica ucraniana, y por eso la pérdida, o bueno, quizás el objetivo, la destrucción de ese tanque de aprovisionamiento, de perdón, esa tubería de aprovisionamiento de agua, eh, pero estas interferencias responden a el trabajo de la, de, de, de la guerra electrónica ucraniana. Bueno, esto Solo, solo sobre Abdipka Norte. También algunas novedades sobre Abdipka Sur. Aquí una vez más la avanzada, esta cuña hecha a través de esta operación, de esta operación por medio de una, de una tubería descubierta en esta zona. Bueno, ¿cuál es la novedad de...? El día de hoy, básicamente los ataques con TOS1. TOS 1 llaman a los eh, lanzallamas rusos TOS 01. Estos los ataques a esta zona de fortificación en este área. Tres ataques: uno este, otro aquí, el mismo video. Bueno, más ataques hacia. Zonas fortificadas en esta zona boscosa. Y aquí un tercer video de ataques. ¿Por qué la importancia de estos eh, ataques y de estos videos? Bueno, porque básicamente los ataques, y en, en particular con eh, lanzallamas, con eh, estos eh, artefactos, lanzallamas, estos dos 1, básicamente representan el paso previo a una avanzada terrestre. Así que de aquí a poco esta, esta fortificación de aquí, bueno, será acometida desde estos dos flancos con el objetivo de generar el eh, achatamiento, ¿sí? De el frente y generar una posición más estable de cara a todo lo mencionado anteriormente respecto al norte y a la inter, a la, a la des, al, al ataque para generar la desconexión entre la ciudad y la planta química ubicada al norte. ¿sí? Todas, todas esas novedades, eh, a veces por momentos no presentamos informaciones sobre avances o cuestiones eh, ligadas a lo militar estrictamente porque no aparecen o porque aparecen relativamente insignificantes, un pequeño avance, bueno, Hoy, a partir de algo supuestamente pequeño como esto, de repente todo un nuevo escenario abierto aquí en Abdipka. Y nuevamente, la carrera contra el tiempo de los rusos contra la llegada de la, Ras, de la segunda Rasputitsa, de alguna manera, la Rasputitsa de eh, finales del invierno, cuando el deshielo genera barrizales. Eh, recuerden que. Eh, las lluvias primaverales generan los barrizales, la primera rasputiza y los deshielos, el agua de los deshielos genera una segunda rasputiza eh, tras el final del invierno. Eso determinará naturalmente la interrupción de todas las operaciones rusas en campo abierto, aquí en Aptipka no por eh, las características del terreno, terreno en su mayor parte urbano, pero sí va a generar inconvenientes de todos modos y eso comienza más o menos a finales de febrero, principios de marzo. Mientras tanto, estos avances, así que carrera contra el tiempo para los rusos y para los ucranianos, los ucranianos defendiendo como pueden todo eh, a la espera de esos barrizales y los rusos acelerando, los rusos acelerando para la conquista de esto antes de eh, finales de febrero. Y una vez más, recuerdo la apuesta de Fernando de que colapsará Abdipka antes de febrero. ¿Colapsará o no? Bueno. Cada quien que vaya realizando sus apuestas en este sentido, colapsa o no colapsa. Eh, Abdipka va a colapsar, eso seguro, pero ¿cuándo va a colapsar? Esa es la pregunta. ¿Antes de finales de febrero o no? Esa es la gran incógnita. ¿sí? Eh, antes de comenzar, demoledores y demoledoras, con. Eh, el análisis político de las principales noticias de la semana y de la más, perdón, de, de los últimos del último día y de la más importante, la de los la noticia del, del, de la aprobación del paquete de ayuda eh, de la Unión Europea a Ucrania. Los llamamos una vez más, por favor, a que nos acompañen con el like, que realicen un clic en el pulgar arriba y como siempre también en la suscripción naturalmente de forma gratuita en la campanita de notificaciones y si nos quieren acompañar también con la consolidación de nuestro canal de respaldo lo pueden eh, nos pueden acompañar a través de eh, la suscripción a nuestro canal de respaldo el enlace al canal aparece en la descripción eh, Debajo del de título Demoliendo Mitos de la Política 2.0. Clic ahí y una vez en el canal de respaldo, sencillamente nuevo clic en suscribir y listo. Resuelto el asunto. Además, también recuerden que estamos presentes en eh, Twitch, en Facebook. A veces eh, ni, 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 me, ni me ayuda a la memoria para recordar tantas plataformas. Twitch, eh, Rumble, Facebook, eh, Instagram y TikTok desde hace algunos días y con muy buenos resultados. Por cierto, está generando mucha repercusión estos videos cortos en una plataforma para gente joven. Queremos simplemente llamar la atención de todos estos conflictos, maximizar la difusión del pensamiento eh, crítico, no solamente entre los demoledores y, le, y las demoledoras en promedio. Eh, mayores a los 30 años, por lo general, sino queremos que también los jovencitos comiencen a participar en todas estas cosas, porque básicamente esto determina la vida de todos, incluidos y por sobre todas las cosas de la gente joven, la cual va a aparecer a cargo de este mundo cuando nosotros lo abandonemos completamente destruido. ¿sí? Eh, la otra noticia, antes de comenzar, y perdón por tanto spam, pero quiero ya despachar de un golpe todas las noticias institucionales Recuerden que mañana a los demoledores y las demoledoras aquí en bogotá en colombia y en particular en bogotá mañana vamos a realizar un encuentro personal un encuentro demoledor aquí en la ciudad de bogotá en eh, la locación llamada trementina artes este un café bar artístico muy grande, muy lindo, con un espacio muy bonito. El año pasado realizamos una reunión aquí, así que por favor, acompáñenos si quieren participar ahí y charlotear sobre geopolítica, geoeconomía, política internacional latinoamericana y nacional, incluso si así lo quieren. Carrera 24 número 3742, Bogotá. Una vez más, Trementina Artes, Carrera 24 número 3742 aquí en Bogotá. La información de cualquier modo ya aparece publicada en la pestaña de comunidad en el canal. Y ahora sí, ahora sí, terminado el spam, podemos comenzar eh, con el análisis de esta noticia, en cierta medida sorprendente, después de tantas idas y vueltas. Una vez más, podemos presentar la noticia inicialmente a partir de nuestro mapa ordenador. Ahora sí. Bueno, eh, ¿cuál la noticia? La noticia, por cierto, esta de aquí, la de la ayuda de la Unión Europea a, eh, a Ucrania. A propósito de eh, Ucrania, todas las cosas... Dichas el día de ayer y el día de antes de ayer respecto a la novela entre Zelensky y Salushni. Hoy día aparecieron nuevamente confirmadas por nuevas in, eh, informaciones. Eh, básicamente, eh, Zelensky determinará el despido de Salushni en los próximos días, algo anticipado aquí en el canal después de esa. Eh, de ese despido fallido y despido y después la rectificación por presión de los propios militares ucranianos y de las fuerzas eh, internacionales de alguna manera de los actores internacionales patrocinando a eh, ucrania eh, fue rechazado el despido hace unos días, pero eh, la situación, la, la, la relación aparece rota y Zelensky ya determinó el despido en los próximos días de Salushny, no solamente de él, sino, sino que además también abandonarían eh, sus cargos la gran mayoría de los militares de alto rango ucranianos, tantos como pueda y por sobre todas las cosas los fieles a, eh, a Salushny, bueno, aparecerán dentro de esa hola dentro de ese decreto de despidos así eso presenciaremos en los próximos días algo anticipado aquí en el canal ayer y antes de ayer eh, entre una vez más los posibles reemplazantes para eh, Salushni, básicamente budanov y eh, bueno más van más informaciones con fernando. Todo lo dicho por nosotros hace unos días, básicamente eh, Budanov y Sirsky, el jefe de las eh, fuerzas terrestres de las fuerzas terrestres de eh, Ucrania. Perdón por la interrupción. Bueno, esto también ya eh, mencionado hace unos días. Cada vez más internas previas a la salida de eh, Salushni. Esto algo verdaderamente inevitable y recuerden que el principal candidato a el reemplazo, aquí Budanov, en gran medida, uy, estas van apareciendo todos eh, a cada minuto nuevas eh, informaciones respecto a esto. Bueno, Budanov, nada más y nada menos, capitaneó la operación del día de ayer, eh, esa operación con drones marítimos eh, para el hundimiento de una corbeta rusa, en parte en este contexto, en el contexto de su campaña, a su candidatura a la dirección de las Fuerzas Armadas Ucranianas, de alguna manera quería generar un golpe mediático, eh, el cual lo catapultara como candidato en primer lugar al reemplazo de Salushny, y así también las declaraciones de... Eh, en el mismo contexto, las declaraciones de Budanov del día de ayer, también mencionadas aquí en el canal respecto a que pronto comenzaría pronto comenzaría una ofensiva ucraniana, una estupidez eh, tan grande como una casa, pero bueno, claro, cuando, cuando no lo caracterizaban hasta hace poco, hasta estas declaraciones, a Budanov no lo caracterizaban las declaraciones estúpidas, sí, algunas declaraciones... Eh, fuertes, eso sí, pero no lo caracterizaban las tonterías como esta, esta de que supuestamente Ucrania va a comenzar pronto una ofensiva cuando recién presentábamos todas las evidencias de un, la inminente caída de Apdipka, pero claro, en el contexto de su campaña por el reemplazo de Salushny, bueno, puede eh, de alguna manera eh, realizar esas licencias discursivas y presentar estas locuras, ¿no? Eh, como la de la inminente eh, ofensiva ucraniana. Bueno, esas, eh, eso respecto a lo dicho en los últimos dos días sobre Saluchny. Y Zelensky presentamos un montón de cosas y a veces cometemos errores en los análisis, a veces no, a veces aparecemos más o menos bien orientados, y en el correr de las horas las noticias nos van ayudando con la confirmación de nuestros análisis. En este caso, efectivamente, no aparecíamos, no aparecíamos, aparecíamos en lo cierto, en lo correcto, afortunadamente. Otras veces cometemos errores naturalmente también. En este caso, por suerte, no. Bueno, lo de la Unión Europea. Lo de la Unión Europea. Comencemos con el análisis de esta noticia, ya de por sí importantísima, eh, pero en el contexto actual, mucho más, mucho más. Eh, ¿Por qué? Porque toda esta situación de eh, retroceso en el campo de batalla, esta situación de avances rusos cotidianos, esta situación de faltantes de eh, proyectiles, de faltantes de municiones, de faltantes de soldados y la discusión relativa a una ley para la movilización general. ¿sí? Una situación militar, económica y política desesperante para Ucrania, eh, cercana a un colapso, a un punto de colapso. Y para colmo, eh, la certeza del de fin del apoyo estadounidense a partir del de, eh, rechazo de los eh, senadores republicanos a eh, convalidar la ayuda solicitada por Biden para Ucrania, ese paquete de ayuda pedido por Biden de 61 mil millones de dólares para armas, básicamente. Bueno, y hasta hace poquito también la interrupción de la ayuda de eh, la Unión Europea con su paquete presentado por eh, la Comisión, su paquete de ayuda de 50 mil millones de dólares de la Unión Europea a Kiev, pero interrumpido por el voto negativo de este señor de. Orban. ¿sí? Esto hace básicamente dos días la situación, una situación desesperante, y de repente, de la noche a la mañana, esta novedad. La Unión Europea aprobó un nuevo paquete multimillonario de ayuda a Ucrania. El salvavidas de 50.000 millones de euros llega en medio de los frenos del Congreso de Estados Unidos para enviar asistencia y ante el temor de los aliados de Kiev de que el gobierno de Zelensky pierda la guerra con Rusia. Aquí nada más y nada menos que Orbán con una carita de pocos amigos y fond de Pfizer, sí o fond der Allian. La Unión Europea logró destrabar este miércoles eh, el bloqueo de Hungría para acordar una ayuda financiera a Ucrania valorada en 50.000 millones de euros para hacer frente a la guerra contra Rusia, en momentos en que sigue frenado en el Congreso de Estados Unidos otro paquete de asistencia a Kiev, todavía frenado y no solamente aparece frenado ahora, sino que no abandonará el freno de ningún modo ese paquete de ayuda, eh, la ayuda de Estados Unidos definitivamente. Interrum eh, interrumpida. Zelensky en una situación muy compleja, además, peleado con el comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas. Bueno, como un desfibrilador, de repente, esta noticia para un Zelensky en paro cardiorrespiratorio. La buena nueva para Ucrania, la buena nueva para Ucrania se conoció en medio de una gran crisis que sufre el bloqueo europeo a partir de gigantescas protestas que agricultores vienen implementando en varios países, luego de que los franceses hicieran punta en su reclamo por los altos costos y la burocracia que afectan la actividad. Bueno, eh, efectivamente, esta, mientras eh, en la Unión Europea realizan. Eh, Tratativas o realizan acciones, eh, movidas políticas o realizan operaciones políticas e incluso operaciones eh, tendientes a lo que en Estados Unidos llaman cambio de régimen, prácticamente a un golpe de estado económico, mientras deliberan y perpetran eh, acciones en este sentido afuera de la, del edificio de la Unión Europea, de la Comisión Europea y afuera del Parlamento Europeo en Bruselas, todo alambrado con alambre de púas y, naturalmente, tractores y camiones de los productores agropecuarios europeos y, en particular, de los franceses, con barricadas, con eh, piquetes, con quemas de neumáticos y demás, por no recordar las imágenes de... Eh, las protestas en Francia, ayer las presentábamos, terribles, destruyendo los caminos, volcando camiones, generando incendios en las rutas, eh, en otro lugar, recordarán esa, con una lluvia de caca. Sobre las eh, alcaldías de las prefecturas francesas, con, ¿sí? con un camión atmosférico lleno, repleto de aguas hervidas, repleto de caca, bueno, con una pistola, una, una manguera, como los bomberos, ¿sí? como una manguera a presión, eh, enchastrando todos, ¿sí? generando un enchastro, un, ah, un, una montaña de caca en las alcaldías de las prefecturas. Francesas, esa es la situación apenas reportada por algunos medios europeos, y mientras tanto, los líderes europeos dedicados a esto, ¿sí? a eh, las ayudas a Ucrania, en lugar de la situación de sus agricultores, los responsables de la producción de la comida, com comida por todos los residentes, eh, de, to por los europeos y los no europeos, los residentes en Europa, no europeos también, bueno, en lugar de eh, la asistencia a esos. Eh, Agricultores, no, el envío de 50 mil millones de dólares, eh, perdón, millones de euros adicionales a Ucrania. Y por cierto, aunque simplemente puedan aparecer como una coincidencia estos dos hechos, ¿sí? por un lado las protestas de los agricultores afuera y las eh, negociaciones de los líderes de la Unión Europea dentro de eh, sus palacetes, pueden aparecer como coincidencias, pero no, en realidad ambos problemas aparecen estrictamente relacionados ¿sí? ambos problemas representan dos caras de la misma moneda ¿Por porque porque la interrupción de los subsidios a los agricultores tanto en francia como en perdón, tanto en alemania como en francia como en irlanda como en bélgica la suspensión de los subsidios la suspensión de de las exenciones impositivas eh, el final de las ayudas al sector agrícola y ganadero de europa responde efectivamente a la eh, derivación de los fondos de la unión europea hacia la guerra en ucrania. si ¿Sí? entonces aparecen eh, estos dos problemas pueden, no aparecen al mismo tiempo por casualidad sino que la decisión de la unión europea de Despachar estos miles de millones de euros, ahora 50.000, pero ya despacharon otros 100.000 el año pasado y en 2022, ¿verdad? La decisión de canalizar esos fondos de los contribuyentes europeos, eh, mi ley a esto lo llamaría con la nuestra, ¿sí? con la plata nuestra, nuestra, porque yo, como residente en Europa personalmente, también realizo mensualmente todos los pagos correspondientes a los por cierto, muy altos impuestos, pero claro, bueno, altos impuestos dedicados al apoyo de los agricultores, de la educación, de la salud, bienvenidos, pero altos impuestos para el patrocinio de la guerra. No. Bueno, esta la relación, ¿sí? La Unión Europea canaliza los fondos hacia Ucrania y determina la interrupción de las ayudas a los propios europeos, en este caso a los agricultores y por eso las protestas. ¿sí? Así que bien este artículo comenzando eh, la descripción de lo sucedido con eh, la situación un poquito más amplia. ¿sí? Eh, bien, un poco más de esta información. Es muy importante que la decisión haya sido tomada por los 27 líderes, lo que demuestra una vez más la sólida Unidad de la Unión Europea, celebró rápidamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando se avecina el segundo aniversario de la invasión rusa el 24 de este mes. Esto, seguro, esto asegura una financiación firme, predecible y a largo plazo para Ucrania. Qué cara dura, el tipo eh, sin oxígeno y de repente la noticia y ¡ay, qué, qué confiable la Unión Europea! ¡Qué predecible! ¡Qué predecible si aparecías cagado en las patas, eh, Volodymyr! Pero bueno, la Unión Europea está asumiendo el liderazgo y responsabilidad en el apoyo a Ucrania. Sabemos lo que está en juego, publicó en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en referencia al paquete de ayuda. Está toda, el, está toda la celebración, la fanfarria después de eh, que los 27 líderes, incluido Orbán, convalidaran eh, la... El, la pro, que convalidaran eh, el, la entrega del paquete de ayuda, cuidado que naturalmente estos 50.000 millones de euros no aparecen eh, para el envío inmediato, sino a lo largo de los próximos cuatro años, pero bueno, en total de todas maneras, estos 50.000 millones de euros. Esta ayuda de la Unión Europea llega en momentos en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, sí, ahí el bloqueo en... en la Cámara Baja, los diputados, no los senadores, rectifico lo dicho antes sin querer, eh, bloquea el envío de un paquete de asistencia a Kiev de unos 60 mil millones de dólares. La fuerza opositora, sobre todo la, la más conservadora, exige al presidente demócrata Joe Biden una política migratoria más dura como condición para aprobar la ayuda a Zelensky. Aquí interesante esto, ¿en qué consiste el paquete de ayuda? Ahora vamos a presentar lo sucedido antes de todo esto, el, la forma de desactivar, de Desactivar la resistencia de Orbán. Vamos a presentar la cocina de todo esto, presentado ahora, eh, ¿no? Eh, difundido con fanfarria por Zelensky, por eh, von der Leyen, por eh, Michelle, etcétera, etcétera. Pero primero, algunos detalles sobre este paquete, ¿sí? El enorme paquete de ayuda está constituido por 33.000 millones de euros en préstamos de largo plazo y unos 17.000 millones de euros en garantías inmediatas y transferencias no reembolsables durante un plazo de cuatro años hasta 2027. Una vez más, esta cantidad de dinero hasta 2027, básicamente cuatro años, y esta cantidad de dinero dividida en dos partes. Por un lado, un préstamo, así que de regalo de dinero, nada préstamo a largo plazo, pero préstamo al fin y con intereses, por lo tanto, todos estos fondos de ayuda, estos paquetes aparecen en las espaldas de los ucranianos más jóvenes, quienes deberán responder con su país destruido. Los pocos sobrantes, después de la eliminación de la gran mayoría de ellos por la guerra, deberán responder a estos criminales préstamos. Eh, por otro lado, además de este primer paquete de préstamos de 33 mil millones de Euros, 17.000 millones en garantías inmediatas y transferencias no reembolsables. ¿Sí? Esto sí, entregado como, de alguna manera como eh, subsidio. Además, contempla este paquete la edición anual de un informe de la Comisión Europea sobre la utilización de los fondos y la posibilidad de que, al cabo de dos años, los dirigentes europeos de forma unánime demanden una revisión de la ayuda. Este fue el principal punto de la agenda de los mandatarios de los 27 países de Bruselas lo que implicó vencer el bloqueo húngaro a la ayuda a Ucrania, ya que las decisiones se toman de manera unánime. Bueno, sí, efectivamente, todos los presidentes de la Unión Europea deben acompañar con el voto. Si uno los rechaza, eh, entonces la Unión Europea no puede promulgar una medida de este tipo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué rectificó Orbán por este informe? Por, la, por el pedido de informes anuales a partir de ahora, por los próximos cuatro años? No, naturalmente no. Detrás aparecen cuestiones mucho menos santas que estas, ¿sí? Como bien presentaban en un artículo del Financial Times, una vez más, el Financial Times, esta publicación británica, aquí, esta publicación británica con muchísima llegada al eh, gobierno conservador y, e incluso a la Casa Blanca, en la cual básicamente recapitulan las amenazas de golpe de Estado económico contra Orbán en los últimos días. Atención a esto, demoledores y demoledoras, porque acá aparece la clave del el retroceso de Orbán. Buena la fotografía con cara de... Enojo de Orbán. Atención a esto: Financial Times, nada más y nada menos la publicación financiera más antigua del mundo. Antirrusa, por demás, ¿no? Eh, y bueno, neoliberal, imperialista, bueno, eh, toda una, una, una belleza. Eh, Bruselas amenaza con golpear la economía de Hungría si Víctor Orbán veta la ayuda a Ucrania. Una vez más el título. Bruselas amenaza con golpear la economía de Hungría si Víctor Orbán veta la ayuda a Ucrania. Acá ya no solo eh, aparecen amenazas o aparecen, sí, no aparecen eh, diferendos, discrepancias dentro de la Unión Europea, sino directamente la amenaza de la Unión Europea de generar un ataque económico contra Hungría. La estrategia de la Unión Europea pretende asustar a los inversores cortando la financiación a Budapest en medio de un impasse por el paquete de 50.000 millones de euros. Esto publicado un día antes de la aprobación. La Unión Europea saboteará la economía de Hungría si Budapest bloquea la nueva ayuda a Ucrania en una cumbre esta semana, bajo un plan confidencial elaborado por Bruselas que marca una escalada significativa en la batalla entre la Unión Europea y su Estado miembro más prorruso, Hungría. De prorruso nada, simplemente responde Orbán eh, a los intereses de Hungría. De prorruso nada, los húngaros bastante antirrusos, por cierto. En un documento elaborado por funcionarios de la Unión Europea y visto por el Financial Times, filtrado el Financial Times, Bruselas ha esbozado una estrategia para atacar explícitamente las debilidades económicas de Hungría, poner en peligro su moneda e impulsar un colapso en la confianza de los inversores en un intento de perjudicar el empleo y el crecimiento si Budapest se niega a levantar su veto contra la ayuda a Kiev básicamente una amenaza de golpe de Estado económico, ¿sí? de destrucción de la economía húngara, eh, en el caso del de mantenimiento del veto de Orbán. Este es este el funcionamiento de la Unión Europea, básicamente eh, una banda de patoteros, ¿sí? eh, amedrentando, extorsionando, una banda de mafiosos extorsionando. A uno de los miembros de la propia Unión Europea, eh, ya no, ya no podemos caracterizar a este funcionamiento como poco democrático, sino directamente como mafioso, como extorsivo, como patoteril. Esta es Europa diciéndole a Víctor Urbán, ya es suficiente, es hora de hacer fila. Usted puede tener una pistola, pero nosotros tenemos la bazuca, dijo mustafa Ramán, director para Europa de la consultora Eurasia Group. Ese el discurso, es a la, el tipo eh, de discurso de esta gente, básicamente un discurso gangsteril. ¿sí? Usted con una pistola, nosotros con una bazooka. El documento declara que, en caso de que no se llegue a un acuerdo en la cumbre del primero de febrero, la de ayer, otros jefes de Estado y de gobierno lo declararían públicamente a la luz del comportamiento poco constructivo del propio ministro húngaro. No pueden imaginar que se propusiera, eh, no pueden imaginar que se proporcionarían fondos de la Unión Europea a Budapest. Sin esa financiación, básicamente la amenaza de la interrupción de los fondos de la Unión Europea a Budapest, a Hungría como forma de extorsión, ¿no? sin esa financiación, los mercados financieros y las empresas europeas e internacionales podrían estar menos interesadas en invertir en, invertir en Hungría, afirma el documento tal castigo podría provocar rápidamente un nuevo aumento del coste de financiación del déficit público y una caída de la moneda, un golpe de mercado básicamente, eh, esto los latinoamericanos para nosotros esto representa moneda corriente porque el Fondo Monetario Internacional realiza el Fondo Monetario Internacional y sus esbirros locales realizan acciones de este tipo a menudo, apuestas contra la moneda de un país, apuestas contra las cuentas públicas con el objetivo de generar eh, la capitulación de un gobierno de que retroceda, de que rectifique, de que realice, eh, eh, de que genere nueva deuda, de que realice pagos de deuda ilegítima. Bueno, esto de los golpes de estado económicos eh, en América Latina aparece a la orden del día y cuidado porque en Europa también aparece a la orden del día y si no recordemos lo sucedido con Grecia, eh, con Chipre durante la crisis de 2008 y 2009. Pero bueno. Acá ya el grado de desfachatez y de gangsterismo de esta gente, bueno, llama la atención ya. Eh, Janos Boca, ministro de la Unión Europea de Hungría, dijo al Financial Times que Budapest no era consciente de la amenaza financiera, pero que su país no cede a la presión. Esto dicho un día antes de la sesión, a la presión. Eh, en una señal... Del de la creciente presión sobre Budapest para llegar a un compromiso, Boca dijo que Budapest envió una propuesta a Bruselas el sábado, especificando que ahora estaba abierta a utilizar el presupuesto de la Unión Europea para el paquete de Ucrania e incluso emitir deuda común para financiarlo. Claro, ante estas amenazas de vamos a machacar tu economía sin la entrega de los fondos habituales de la Unión Europea a eh, Hungría y de esa manera generar déficit fiscal, de esa manera generar una devaluación de la moneda, desinversión, deterioro económico y así la destrucción de la economía, desempleo y entonces sí que eh, en, ese, en esa situación de colapso eh, Orbán finalmente convalidará esto. Entonces en esa situación Hungría present, presentó un plan intermedio hace unos días. Eh, un plan básicamente especificando que ahora estaba abierto a utilizar eh, el presupuesto de la Unión Europea para el paquete de Ucrania e incluso emitir deuda común para financiarlo, si se añadieran otras salvedades que, otras salvedades que dieran a Budapest la oportunidad de cambiar la opinión en una fecha posterior. El documento elaborado por un funcionario del Consejo de la Unión Europea, el organismo de Bruselas que representa a los Estados miembros, expone las vulnerabilidades económicas de Hungría, incluido su muy alto déficit público, muy alta inflación, su moneda débil y el nivel más alto de deuda de la Unión Europea de los pagos de servicio de deuda como proporción del Producto Bruto Interno. Básicamente un documento eh, amenazante. Eh, extorsivo con todas las debilidades de la economía húngara frente a un monstruo como la Unión Europea. Claro que la, la economía, la, la, la capacidad de resistencia económica de Hungría frente a la Unión Europea parece muy reducida naturalmente. ¿no? Bruselas ha ejercido su influencia financiera contra Estados miembros antes, como con Polonia y Hungría, con preocupaciones sobre el Estado de Derecho, y con Grecia durante la crisis de la eurozona pero una estrategia para buscar explícitamente socavar la economía de un Estado miembro marcaría un nuevo paso importante para el bloque. Básicamente, hasta ahora, eh, amenazas y cosas de, por el estilo, pero ahora directamente ya una amenaza de golpe de Estado contra uno de los económicos, contra uno de los propios países miembros del bloque de la Unión Europea. Es el nuevo paso, ¿no? Marcaría un nuevo paso importante para el bloque, sí, un paso hacia la dictadura, básicamente. Eh, lo de Polonia y Hungría en el pasado, porque precisamente por eh, la, las medidas de estos gobiernos en contra de colectivos eh, LGBT, contra colectivos eh, de migrantes, etcétera, etcétera, en el pasado generaba eh, el rechazo de la Unión Europea y la suspensión o la, sí, la, el congelamiento de las ayudas hasta que rectificaban estos países y entonces desembolsaban las ayudas. Todo esto cuando Polonia representaba... Eh, 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 la oveja negra de la Unión Europea, ¿sí? la Polonia gobernada por la nueva extrema derecha, parecía como el mal alumno, parecía como eh, la oveja negra en ese entonces, hasta que de repente comenzó a capitanear. Eh, la campaña contra Rusia y de la campaña de apoyo a Ucrania y el discurso antirruso radicalizado, los polacos, y a partir de entonces, metamorfosión. Polonia, de la oveja negra de la Unión Europea, del país fascistoide, contrario a los derechos de las minorías y demás, bueno, metamorfosión. De eso, del malo de la película, a el mejor amigo de la unión europea eh, el mejor amigo de von der leyen y el gran defensor de la democracia de la noche a la mañana no solamente suficiente eh, el ataque a rusia eh, el, el patrocinio sin fin y completamente radicalizado de la guerra a cualquier pre precio recordemos que polonia quería directamente la intervención de la otan en una guerra directa contra los propios rusos en aquel incidente después de la caída de un misil en territorio, un misil ucraniano, por cierto, en territorio polaco. Bueno, como ellos los más belicosos, ellos los mejores alumnos, los grandes defensores de la democracia europea, ahora, antes de la guerra, ellos los eh, neonazis, los fascistoides, eso genera una guerra, ¿no? El cambio de perspectiva del de malo de la película al bueno de... La de, la, de, la de la película de la noche a la mañana. Si bien 26 Estados miembros tienen un plan B para enviar dinero a Kiev, esto de antes de la decisión, eh, fuera del presupuesto de la Unión Europea, eso requeriría la ratificación de los parlamentos nacionales, lo que provocaría retrasos e incertidumbres. ¿Cuál es el plan B? Bueno, querían eh, generar la activación del artículo 7 de la Unión Europea, a partir del cual todos los países pueden determinar la exclusión de un miembro, Hungría, con la validación de eh, los parlamentos de cada uno de esos países, una locura, una cosa todos los países contra uno y la exclusión de un miembro, ¿sí? Así que de plan B nada, porque eso habría representado algo aún más radical que esto. Si esto aquí cometieron la amenaza de un golpe de Estado eh, económico, en el otro caso habrían cometido un golpe de Estado directamente, de manera abierta. ¿sí? Varias capitales han considerado que sí es viable utilizar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que permitiría a Bruselas despojar a Budapest de sus derechos de voto o, según dijo un diplomático, bloquear el desembolso de dinero. Pero otros han rechazado la idea, eh, dado que requiere un apoyo unánime y muchos países se muestran reacios a implementar una sanción tan grave. Claro, una sanción equivalente a un golpe de estado un poquito más sobre la negociación eh, la negociación ¿sí? la, nego la negociación la imposición de condiciones a orbán y lo que pudo rasquetear del fondo de la olla en esta eh, situación negociando algunas cositas por aquí nuevamente el artículo de el destape aquí eh, ¿Cómo se estrabó el veto? Una reunión entre Michel y von der Leyen, ¿sí? los dos líderes de la Unión Europea, con el presidente de Francia, Macron, el jefe de gobierno alemán, Scholz, la primera ministra italiana, Meloni, y el primer ministro de Hungría, Orbán, allanó el camino a un acuerdo antes del inicio formal de la cita. En diciembre, el político ultranacionalista había logrado bloquear un acuerdo unánime sobre el paquete de ayuda. Básicamente, una, a esto lo llaman un apriete, ¿sí? un apriete, una apretada. Una amenaza en una mesa, todos sentados, y la amenaza de consecuencias contra Orbán. Un diplomático dijo que Orbán percibió que la gente estaba cada vez más irritada y que había una línea que no debía cruzar. Otro diplomático europeo mencionó que el premier no, quedé, no quería quedar arrinconado. Claro, entre, todo, entre, esa, entre ese grupito de gangsters, claro que no quería aparecer solo y con su, la economía de su país... Eh, a la buena de estos impresentables. Allí Orbán usó su veto al paquete de ayuda a Ucrania para obtener, obtener a cambio el desembolso de los fondos europeos que le correspondían a su país y que la Unión Europea bloqueó por dudas sobre la vigencia del estado de derecho en Hungría. De hecho, poco antes de esa reunión de líderes, la Unión Europea, atención a esto, la Unión Europea desbloqueó 10.000 millones de euros para su país esa la prenda de negociación de Orbán, 10.000 millones de euros para su país, pero eso no bastó para que el dirigente húngaro apoyase el enorme paquete de ayuda. La Comisión aún mantiene bloqueados otros 20.000 millones de euros de fondos que corresponden a Hungría. Bueno, obviamente, generaron un acuerdo, eh, Orbán capituló, Orbán rectificó y a cambio, obviamente, la promesa de que de aquí a poco la Unión Europea despachará para... Hungría esos mil millones de euros bloqueados. Sí, los canalizará a las cuentas del Banco Central húngaro de aquí a poco tiempo. En tanto, en su cuenta en Facebook Orbán aseguró que el dinero que la Unión Europea le debe a su país y que mantiene congelado no será enviado a Ucrania, no a Ucrania no, sino a él mismo, es el acuerdo. Temíamos que los fondos debidos a los húngaros y actualmente congelados por la Comisión Europea terminen en Ucrania, dijo. <coughs> al destacar que recibió Garantías de que esto no ocurrirá. Bueno, ese el apriete, ese el apriete, esa la negociación y esa la resolución de la situación en favor de el envío de ayuda a la, de la Unión Europea a Ucrania. Eh, por el momento por el momento, la división de tareas, de alguna forma, entre Estados Unidos y la Unión Europea, eh, entre eh, eh, los fondos estadounidenses y los fondos, eh, los fondos eh, europeos. Hasta el momento aparecía, más o menos aparecía la siguiente división. Los fondos de Estados Unidos para armas y los fondos de Europa para el mantenimiento del Estado. Si ¿Sí? recuerdan que Ucrania representa un Estado fallido, Ucrania no genera los ingresos suficientes para el pago de sus fuerzas policiales, de sus hospitales, de sus escuelas, de las pensiones, de eh, el alumbrado, el barrido y, las y la limpieza de las calles, de los semáforos, etcétera, etcétera. Bueno, de su personal eh, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces hasta el momento, la división básicamente esa entre eh, los Estados Unidos y Europa, la plata de los europeos para el funcionamiento del Estado, tan indispensable como eh, el dinero para más armas, y la plata del de dinero de los estadounidenses para más armas. En principio... Una buena parte de, este, de esta ayuda, bueno, aparece predestinada a cuestiones civiles. Si ¿sí? no podría eh, Ucrania determinar eh, el, la reasignación de esas partidas de eh, dinero a la compra de armas o a cuestiones militares por, eh, bueno, las características ya preasignadas de estos fondos. Eso de una parte. De la otra parte, no. La otra parte, quizás sí, ante... La interrupción de los fondos estadounidenses a partir de ahora comienza a canalizarla hacia la compra de armas y el gasto militar, pero aún así la cantidad de dinero a disposición del de, eh, conflicto militar para Ucrania desciende muchísimo. ¿Por qué? Por, porque de, el total de los fondos europeos solo puede eh, recoger una parte de esos fondos para la guerra, el resto ya pre, una vez más predeterminado a tareas civiles, al, al, a los gastos del Estado, el funcionamiento del Estado y naturalmente el dinero de Estados Unidos completamente interrumpido. Así que esa es la situación, esa, la situación eh, de Ucrania más allá de esto, ¿sí? más allá de todas estas explicaciones. Eh, y a pesar de todas estas limitaciones eh, para el uso de los fondos, para un Zelensky acorraladísimo, no acorralado, acorraladísimo, este envío de armas de alguna manera lo, lo resucita, lo resucita de, entre los cadáveres, ¿sí? lo desentierra del de, eh, cementerio. Básicamente. Representa una vez más un defibrilador, un shock eléctrico cuando Zelensky ya parecía prácticamente afuera de todo. Y todo gracias a quién? A nuestra querida Unión Europea y a la decisión nada democrática, no definida por sus ciudadanos e impuesta a través de la amenaza de un golpe de Estado económico. Por sus líderes, y en particular por sus líderes más importantes: Scholz, Macron, Meloni, von der Leyen, Borrell y compañía. ¿Qué tal, eh? Qué lindo, qué lindo, como aquella frase de, de la Rúa en la Argentina, poco antes del Argentinazo del 21 de diciembre, de que comenzara. La debacle total un día antes, cadena nacional y él con la frase, qué lindo es dar buenas noticias. Los argentinos seguramente recordarán esto en 2001 y al día siguiente su caída. Bueno, algo así en este punto. Qué lindo aquí presentar buenas noticias. En realidad estamos presentando unas noticias horribles, pero bueno, esa es la realidad de la Unión Europea en el presente al menos sí por lo menos ya comenzaron protestas ya por lo menos ya una parte de la sociedad europea en este caso los agricultores comenzaron con los primeros pasos para la única solución de este problema básicamente las manifestaciones las protestas la expresión democrática de la voluntad del pueblo para determinar el final de esta locura llamada guerra en ucrania y de la subordinación de europa a los Estados Unidos. Bueno, demoledores y demoledoras, eh, recordamos una vez más, por favor, que nos acompañen con el like, sencillamente un clic. Recordamos una vez más, el, este sábado, el día de mañana, nuestra reunión con los demoledores y demoledoras. Vamos a realizar la transmisión y de aquí vamos a abandonar este lugar y directo de aquí hacia Trementina, Artes, el eh, café, bar, eh, en el cual realizaremos una reunión con los demoledores y las demoledoras de Bogotá el día de mañana en Trementina Artes, carrera 24, número 3742, aquí en Bogotá. La información ya aparece en la pestaña de comunidad. Y dicho esto, queridos demoledores y queridas demoledoras, hasta el día de Mañana. Un abrazo, los quiero mucho y hasta la próxima. Chau, chau.